pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Tiempo para la pasión. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 32. ¿Cuántos momentos de la vida desperdiciamos? ¿Tenemos todo tan completamente estructurado? Ahora es el tiempo de Dios, ahora el de la vanidad. Luego vendrá el del trabajo, el del chiste, el del chisme, etcétera, etcétera. Y así vamos repartiéndonos la vida, encasillando todas las cosas en su tiempo y su momento. Pero esto nos puede generar un problema. Dios no es una cosa. Y sin embargo, en muchas ocasiones, el trato y el tiempo otorgado a su persona así lo declara. Organizamos nuestro tiempo y a Dios le toca tanto. Cada cual determina cuánto tiempo de sus vidas dedica a relacionarse con Él. Si calculamos que una persona dedica media hora diaria a su relación con Dios, encontraremos que al cabo de un año le ha dedicado a Dios una semana. Por lo tanto, necesitará 42 años para poder considerar que en su relación personal ha dedicado a Dios un año. Ahora, echa la cuenta de tu vida. En el versículo que encabeza estas líneas encontramos a unos discípulos de Jesús derrotados por los acontecimientos. Después de haber presenciado todo el proceso del Calvario, su esperanza se había desvanecido. Habían podido estar un tiempo con el Maestro, pero todo había terminado. Abandonaban. Todo lo que sus ojos veían y sus mentes comprendían era el arresto y la muerte de Cristo. Los testimonios de que la tumba estaba vacía no tuvieron peso en sus vidas. Lo que habían estado esperando de Jesús, la redención de Israel, no se había cumplido. Y tan solo quedaba otro profeta muerto. Es curioso lo que condiciona nuestras relaciones, el hecho de qué esperamos de ellas. Pues en función de esas expectativas, consideramos que la relación merece o no la pena. Así pues, en ocasiones, mantenemos o intentamos mantener con Jesús una relación superficial y evidentemente acabamos defraudados. Pero en realidad acabamos defraudados por nosotros mismos, pues somos nosotros los que menospreciamos tanto a Dios como al hecho de poder mantener una relación con Él. ¿Cuántas cosas hacen arder nuestros corazones? Todos, en alguna medida, podemos tender a emocionarnos con cosas o situaciones, pero que nuestros corazones ardan es otra cosa. ¿Verdaderamente Dios hace arder tu corazón? ¿Sus palabras llegan a tu vida con un fuego que aviva tu pasión por Él? Estos hombres descubrieron que fue mientras escuchaban cómo les eran abiertas las Escrituras que su corazón ardía. Tal vez nuestros corazones no ardan porque no escuchamos, porque nuestros corazones se acercan a Dios tan llenos de sí mismos que no cabe nada más de nuestras propias palabras. Ni milagros ni resurrecciones, solo lo que yo sé, y que mis torpes expectativas no se hubieron cumplidas. Así que convierto a Dios en una especie de lámpara de Aladino, le dedico un tiempo a Dios, y si se cumplen mis deseos, bien, y si no, me voy. Jesús salió a buscarlos. No los dejó en su torpeza, como no quiere dejarte a ti en la tuya. Los buscó y los cautivó con sus palabras de amor, de esperanza y de vida eterna, hasta que sus corazones comenzaron a arder por la pasión del Evangelio. Hoy Cristo te está buscando a ti para abrirte su palabra,
para hacer que tu corazón arda de pasión por Él, por su amor. Ese amor que lo llevó a morir por ti, ese amor que venció a la muerte y que está buscando vivir en tu corazón. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 18. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.